Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este tu programa, Tu Escuela en Casa. Conmigo vamos a estar estudiando matemáticas del primero, segundo y tercer grado. Soy la profesora Wilma y te recomiendo una cosa muy importante. Recuerda siempre lavarte las manos frecuentemente y haz muchas espumitas y enjuágate con agua abundante. Luego sécate correctamente las manos. Si vas a toser o estornudar, recuerda utilizar el ángulo interno de esta manera para evitar contagios y así te vas a estar cuidando y cuidando a tus seres queridos. ¿Qué les parece si ya nos introducimos en la clase de hoy? Primer grado, vamos a estar estudiando la estructura de números, la composición desde el número 21 hasta el 99. Vamos a aprender también cómo vamos a leer y cómo vamos a escribir cantidades de estos números que hemos dicho. Les invito, vamos a recordar la escritura de estos números. Aquí tengo el 1, tengo la cantidad, tengo el número 1 y aquí cómo voy a leer el número 1. Voy a colocar aquí en el zócalo de la pizarra. Seguimos con el siguiente. 2, 1, 2, 2. Aquí tengo la escritura 2. Coloco nuevamente en el zócalo. 3, 1, 2, 3, 3, 3. Número 4. 1, 2, 3, 4. 4. 4. Número 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. Seis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6. Número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Número 9. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Recuerda que un conjunto de 10 forman una decena. Ahora vamos a utilizar nuestra tablita donde están la agrupación de nuestras decenas. ¿Te acuerdas? Decena. Aquí tenemos 10, tenemos una decena, o sea, un grupo de 10. Aquí tenemos dos decenas, dos grupos de 10, leemos 20. Tres decenas, tres grupos de 10, tenemos 30. Cuatro grupos de 10, son cuatro decenas, leemos 40. Cinco grupos de 10, leemos 50. Que son 5 decenas. 6 grupos de 10, que son 60 unidades y son 6 decenas. 70 son 7 grupos de 10, son 70 unidades y 7 decenas. 8 decenas, leemos 80 unidades, por lo tanto son 8 decenas. 90 unidades, son 9 grupos de 10 y tenemos 9
decenas. Ahora vamos a jugar con las tablitas de los unos. Aquí elegí un número, el 4, y vamos a jugar con esto. Aquí tengo 20. 20 y 4, ¿cómo voy a leer? Sí, 24. 30 y 4, ¿cómo voy a leer? Sí, 34. 40 y 4, ¿cómo voy a leer? Sí, 44. 50 y 4, ¿cómo voy a leer? 54. 60 y 4, ¿cómo voy a leer? 64. 70 y 4, ¿cómo voy a leer? 74. 80 y 4, ¿cómo voy a leer? 84. 90 y 4, ¿cómo voy a leer? 94. Y de esta manera pueden hacer en casa con la ayuda de mamá y papá. Pueden hacerlo sobre un cartón, sobre un papel y de manera a jugar con los unos para que puedan ustedes ir jugando y formando numerales más grandes. Ahora vamos a recordar nuevamente cuántos son estas decenas. ¿Cuántas decenas hay aquí? Sí, son 2 decenas. ¿Cómo leo? Sí, 20. Ahora vamos a hacerlo con los unos. Vamos a volver a posicionar encima 20 y 1, 21. Tengo 2, ¿qué cosa? Sí, decenas. ¿Qué número tengo aquí? 2. 20 y 2, 22. 20 y 3, sí, 23. 20 y ¿cuánto? Sí, 4. ¿Cuánto es? 24. 20 y sí, 5. ¿Cómo leo? Sí, 25. 20 y 6. ¿Cómo leo? 26. 20 y sí, 7. ¿Cómo leo? 27. 20 y 8, 28. 20 y 9, 29. Con esto vamos a poder hacer el ejercicio que nos pide nuestra plataforma. Aquí tenemos para escribir decenas y unidades. Hemos trabajado con la tablita para poder ver cuántas decenas son. 2 decenas más 2 unidades, ¿cuánto dijimos que era? Sí, 22. 2 decenas y 3 unidades, ¿cuánto era? Sí, 23. Y así vas a ir completando fácil y rápido estos ejercicios propuestos en la plataforma. Vamos a continuar para que tú puedas seguir afianzándote en la escritura de los números. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y llegamos hasta 90. Muy bien. Esta forma vas a ir aprendiendo tanto a leer como a escribir los números. Ahora vamos a jugar con un número en nuestra tarjeta. Aquí tengo 30. Vamos a poner la partícula y vamos a jugar otra vez con los unos. Si yo te digo 30 y 1, ¿cuánto
tendría 30 y 1. Si tengo 30 y 2, ¿cuánto tendría? Sí, 30 y 2. Si tengo 30 y 3, ¿cuánto tendría? Sí, 33. Y de esta manera puedes ir completando para seguir leyendo y escribiendo números con la ayuda de la familia. Recuerda utilizar estos símbolos que están aquí para agregar cantidades propuestas en nuestra plataforma. Aquí tenemos 27 y 27. Son dos cantidades. Por lo tanto, vamos a utilizar el símbolo de igual. Tenemos 46 y tenemos 56. Por un lado tenemos 4 decenas y por el otro tenemos 5 decenas. ¿Hacia dónde se inclinaría nuestra regla para ver la cantidad? ¿Mayor que o menor que? Aquí podemos ver que 46 es menor que 56. Por lo tanto, nuestra regla va a inclinarse hacia el más pequeño. 39 y 47. ¿Cuál? Tenemos aquí 3. Sí, decenas. ¿Y aquí tenemos cuántas decenas? 4. Vamos a mirar ahora en la unidad. Aquí tenemos 9 unidades y aquí tenemos 7 unidades. Pero, ¿cuál es más grande? ¿El 3 decenas o 4 decenas? ¿Cuál es que tiene más cantidad? A ver, sí, 47. Por lo tanto, vamos a volver a utilizar nuestro símbolo menor que. Y decimos 39 menor que 47. Y así te vas a ir ejercitando con los otros ejercicios propuestos con la ayuda de la familia. Recuerda siempre lavarte frecuentemente las manos y, si vas a toser o estornudar, utilizar el pliego de tu codo. Y, por sobre todo, consultar siempre con la profe sobre todos los ejercicios propuestos para ir avanzando en este primer grado para leer y escribir números. Continuamos con el segundo grado. Continuamos con el segundo grado. Esta vez vamos a construir números, leer y escribir. Les invito, vamos a leer esta propuesta. En la plaza del barrio se ubicó un puesto de alimentos saludables. Cada tarde ofrecen diferentes productos para una merienda saludable. Recuerden siempre comer saludable, chicos, para levantar nuestras defensas. Aquí se tiene una propuesta que María compró una tarta de naranja por un valor de 5.000 guaraníes. Aquí tengo una tarta, simulación de una tarta, y voy a colocar aquí el precio 5.000 guaraníes. Luego dice que Juan compró ensalada de frutas por el valor de 3.500. Voy a colocarlo aquí otra vez. 3.500. Luego dice que mamá compró para sus hijos batidos de banana por un valor de 10.000 guaraníes. Voy a colocarlo otra vez en la pizarra. Y por último, Carlos compró pera por valor de 2.000 guaraníes. Ahora, con ayuda de nuestro ábaco, vamos a colocar los valores relativos que tienen cada uno de estos productos. Empecemos con la tarta. Aquí tenemos la unidad. Su valor relativo es 1. Aquí tenemos la decena. Su valor relativo son los 10.
Aquí tenemos la centena, su valor relativo es 100. Aquí tenemos unidad de mil, su valor relativo son los miles. Aquí tenemos decena de mil, su valor relativo son los 10 miles. Ahora vamos a ubicar la cantidad de 5000. Vamos a ubicar en la unidad, dice 0. Ahora en la decena, también 0. En la centena, también 0. ¿Y cuánto tendríamos que ubicar en la unidad de mil? Sí, 5. Vamos a contar. 5. Si este vale, cada ficha que voy colocando vale 1000, cuenten conmigo. Este vale 1000, coloco otro, ya tengo aquí 2, son 2000. Otra ficha más, son 3 fichas, son 3000. Otra ficha más, ya son 4, 4000. Y otra ficha más, son 5, 5000. ¿Cuánto tenemos? 5000. Ahora vamos a proceder lo mismo a ubicar para la ensalada de frutas. ¿Cuánto tenemos en la unidad? 0. ¿Cuánto tenemos en la decena? 0. ¿Cuánto tenemos en la centena? 5. Una centena, 100. Dos centenas, 200. Tres centenas, 300. Cuatro centenas, 400. Y cinco centenas, 500. Ahora vamos a la unidad de mil. ¿Cuánto vamos a ubicar? Sí, 3. Una ficha de mil, 1000. Una ficha de 1000, ya tengo 2, son 2000. 3 fichas de 1000 son 3000. 3500. Lo mismo vamos a proceder con el batido de bananas. Vamos a ubicar su valor relativo. Tenemos 10000. Y aquí vamos a colocar en la decena de 1000 que sale 10000. Ahora vamos al valor de la pera. ¿Cuánto cuesta la pera? 2000. Entonces vamos otra vez a la unidad de 1000. Voy a colocar 1000 y otra fichita más que vale otra vez 1000. Aquí ¿cuánto tengo? 2000. 0 unidad, 0 decenas, 0 centenas y 2 de 1000. ¿Cuántos son? 2000. Muy bien. Proseguimos ahora con la ayuda de nuestro cartel de valores que vamos a ubicar. Y vamos a leer estos números. 6500, 4550, 9900, 1000 y 10000. Ahora vamos a colocar en nuestro cartel estas cantidades. 0 unidad, 0 decenas, 0 centenas, 0 unidad de 1000 y 1 decena de 1000. ¿Cuánto leo? 10000. Ahora vamos aquí a 1000. 0 unidad, 0 decena, 0 centena y 1 unidad de 1000. ¿Cómo leo? Sí, 1000. 9900. 0 unidad, 0 decenas, 9 centenas y 9 unidad.
en unidad de 1000. ¿Cómo leo? 9900. De esta manera vamos a ir completando 4550 y 6500 con la ayuda de la familia. De esta manera terminamos con el segundo grado. Continuamos con la clase del tercer grado. Esta vez vamos a hacer agrupaciones mucho más grandes. Aquí tenemos una recta numérica. También tenemos el dibujo de huevos. En este caso nos sugieren la plataforma dinosaurio, animales prehistóricos. Y vamos a ver qué lugares ocupan estos huevos. Con la ayuda de la regla vamos a señalar. Este huevo está ¿en qué número? Fíjense, 200. Aquí el siguiente, ¿dónde está? Aquí, donde indica, sí, 400. El otro huevo está aquí, que indica, ¿cuánto? Sí, 700. Y aquí el siguiente, que está en el número, sí, 900. Ahora, vamos a fijarnos qué número le antecede o está antes de este huevo. Sí, el 100. ¿Y qué está después? Sí, 300. Ahora 300 también está antes que... Sí, 400. ¿Y qué número viene después de 400? 500. Vamos a fijarnos nuevamente aquí. ¿Cuánto es? 900. Sí, 800. ¿Y qué viene después? Sí, 1000. Ahora vamos a trabajar con estos tarjetones que vamos a ir colocando de esta manera. Vamos a colocar 8500, 8000, 7000, 6500, 6000, 5500, 5500 y 5000. Ahora vamos a ver los lugares que nos faltan para completar la serie. Aquí tenemos el valor de 10000. Es la mayor cantidad y aquí vamos en forma ascendente hasta llegar al 10000. Tengo 5000, 5500. Si yo le agrego 500, ¿cuánto llegamos? ¿Se animan a hacer la suma? ¿Sí? Sí, llegamos a 6000. Y luego de 6000 le sumamos otra vez 500, ¿a cuánto llegamos? Sí, a 6500. Luego, si sumo aquí otra vez 500, ¿a cuánto llegaríamos? Sí, 7000. Le sumo nuevamente 500. ¿A cuánto llegaríamos? 7500 es lo que nos falta en nuestra serie. Voy a completar 7500. Le vuelvo a sumar 500 a esto. ¿Cuánto llegaríamos? Sí, 8000. Le vuelvo a sumar 500. ¿Cuánto llegamos? 8500. Le vuelvo a sumar 8500 con 500. ¿A cuánto llegaríamos? ¿Hacen la suma conmigo? ¿Cuánto es? Sí, 9000. Y a 9000 le sumamos otra vez 500. ¿Cuánto sería? Sí, 9500. Esto estoy haciendo en forma ascendente. O sea que vimos todos los números que vienen antes de 10000. Lo mismo pueden hacer en casa con el siguiente ejercicio. Propuestos en la plataforma, posteriores a 1000,
1500, le sumamos 500, llegamos a, sí, 2000. A 2000 le sumamos 500, llegamos a 2500. 2500 le sumamos otra vez 500, llegamos a 3000. A 3000 le sumamos 500, llegamos a 3500. Y así sucesivamente ir completando hasta llegar al valor de 10000. Ahora vamos a enfatizar con la ayuda de un cartel con base simétrica. Para eso voy a quitar estos elementos para poder trabajar concretamente en la formación de mi base simétrica. Recuerden siempre trabajar con contadores, trabajar con el ábaco, de manera a que puedan ustedes ir conceptualizando los valores relativos para llegar a los valores absolutos. Queremos llegar a esta cantidad que es 10000. Para empezar con la base simétrica, que significa dos cantidades que son iguales. En este caso, 5000 y 5000 son nuestras bases simétricas, que son los iguales. Ahora voy a ver el número que viene antes de 5000 de mil en mil. ¿Cuánto es? Sí, 4000. El número que viene antes de 4000, contando de mil en mil, 3000. El número que viene antes de 3000, sí, 2000. Y el número que viene antes de 2000, sí, 1000. Ahora vamos a ver cuánto nos dan el número que viene después de 5000. A ver, 6000. El que viene después de 6000, ¿qué dicen? 7000. El número que viene después de 7000, sí, 8000. Y el número que viene después de 8000, 9000. Sumamos 1000 más 9000 dan, sí, 10000. 2000 más 8000 dan, sí, 10000. 3000 más 7000 dan, ¿cuánto? 10000. 4000 más 6000 dan 10000. 5000 más 5000 dan 10000. Juega de esta manera a construir números en forma ascendente y descendente, y también a jugar lo que vienen antes con los que después, para ir formando números de la manera que podamos nosotros construir, organizar y ordenar todo lo que hay alrededor. Me despido sin antes recordarle que se laven frecuentemente las manos, y si van a toser o estornudar, utilizar el pliego interno del codo. Así evitamos enfermarnos. Nos cuidamos nosotros y le cuidamos a nuestros seres queridos. Me despido. Chao, chao.